Del 18 al 22 de septiembre. La Expo se vive en familia. Te espero en la Expo. ¿Cómo le va? Bienvenido a Mundo Agro y vamos a repasar en esta próxima media hora, por supuesto, la información destacada que puede llegar a ser de utilidad para el productor agropecuario. Vamos a comenzar el programa con una ronda de negocios realmente importante para empresas vinculadas al rubro de la alimentación, incluyendo también aquellas que se abocan, por supuesto, a la producción en nutrición animal, que se va a concretar los días 26 y 27 en Villa María. En un lujoso hotel de las inmediaciones, en esa importante ciudad, se va a concretar esta ronda de negocios en donde varios operadores externos aprovecharán a partir de su interés de tomar contacto con las empresas que se dedican al rubro alimentario en la provincia de Córdoba, en donde hay muchas que precisamente están directamente vinculadas a la cuestión del valor agregado. Roberto Rosotto es gerente general de ProCórdoba, habló con nosotros y nos explicó cuáles son las características de esta ronda de negocios, la importancia que tienen y las condiciones que tienen que tener las empresas para poder inscribirse y participar. La Expo se vive en familia y te espera lo mejor de nuestra gente, nuestra sonrisa, nuestra simpleza y nuestro orgullo para sorprenderte con lo mejor de la ganadería y la agroindustria. La Expo de la Rural de Jesús María se vive en familia y te espera del 18 al 22 de septiembre. Bueno, ProCórdoba está preparando una ronda de negocios que se va a concretar en la ciudad de Villa María, que va a tener varios días para tomar contacto entre empresas internacionales, operadores internacionales y también empresas locales interesadas, obviamente, en el mercado de alimentos. ¿Cómo es todo esto? ¿De qué manera se está organizando y para qué fecha está previsto? Sí, bueno, la reunión de Villa María Exporta es una ronda de negocios que es la octava vez que se va a realizar en el marco de las actividades que viene desarrollando la agencia junto con AERCA, la Asociación de Empresarios de la Región Centro de Villa María, con quienes venimos trabajando ya desde hace varios años en organizar este tipo de ronda de negocios dirigida básicamente al sector alimenticio. La ronda se va a desarrollar la semana próxima, 26 y 27, en Villa María, y vamos a tener operadores de distintas regiones del mundo. Hay asiáticos, hay europeos y varios latinoamericanos, básicamente con la necesidad de adquirir productos alimenticios de los más variados, desde el sector lácteo hasta derivados del maní, harinas y otros productos alimenticios que se producen en nuestra provincia, ¿no? Por lo que ustedes observan que es una muy interesante oportunidad para empresarios cordobeses abocados al rubro de los alimentos. Las experiencias anteriores, porque ya se ha concretado esto en varias ediciones, les habla así a las claras, obviamente. Sí, los resultados de las rondas anteriores han sido buenos. En general, las empresas, el comentario que tenemos luego de la ronda y pasado un tiempo cuando se hace un análisis de cuáles han sido los resultados del trabajo, en general las empresas nos dicen y nos comentan que han tenido buenos resultados. En su mayoría están siguiendo contactos muchas veces con las empresas que asistieron a las rondas de negocio. Así que en ese sentido creemos que es una buena oportunidad para que los empresarios cordobeses que tengan productos alimenticios con las condiciones suficientes como para poder ser exportados, se acerquen la semana que viene a Villa María y traten de tomar contacto con estos operadores extranjeros. De todas maneras, aun cuando se ha sumado también lo que tiene que ver con nutrición animal, un mercado que está ganando en cuanto a firmas en Córdoba un importante sitio, es necesario para participar e inscribirse previamente.
Sí, sí, como vos lo decías, el segmento de nutrición animal es un segmento que ya hace un par de años que se ha sumado en esta ronda de negocios. Es un sector importante dentro de la economía cordobesa, donde hay variadas empresas que están destinadas a este segmento de mercado, y donde los operadores extranjeros en general ven en la Argentina un lugar importante donde pueden obtener este tipo de productos. Y como vos decías también, las empresas que estén queriendo participar de la ronda tienen que inscribirse a través de ProCórdoba o directamente a través de AERCA en Villa María para poder participar de la misma. Bien, por último, para aquellas empresas que todavía no han participado en esta herramienta importante como es una ronda de negocios, ¿nos puede describir en qué consiste para que el productor o en este caso el fabricante se pueda hacer una idea de cómo puede llegar a abrir nuevos mercados para lo que es la fabricación cordobés? Sí, la ronda es un mecanismo bastante sencillo, donde lo que se hace es en una mesa redonda, se sienta al operador extranjero, al importador, digamos, en el país de destino que sea, junto con la persona que quiera venderle, el productor o el empresario de Córdoba que quiera vender sus productos, y se le da un plazo de tiempo que varía 15, 20, 30 minutos, dependiendo un poco la cantidad de demanda que haya de la ronda. Se le da ese tiempo como para que negocie, el empresario tenga la posibilidad de mostrar todos sus productos, tratar de mostrar cuáles son las condiciones que él tiene como empresa, sus productos, las características que tienen, y a partir de ahí en poder entablar la negociación que mejor convenga según los plazos, los costos que puedan mostrarle de la mercadería y demás. En definitiva, es un mecanismo donde juntamos frente a frente a comprador y a vendedor a los fines de que entre ellos puedan negociar las mejores opciones, ¿no? Recordamos, ¿hasta cuándo tienen plazo los empresarios cordobeses para inscribirse? No, el plazo de la inscripción va a cerrar recién la semana que viene, el martes de la semana próxima. Van a tener plazo para hacer sus inscripciones, y te vuelvo a repetir, lo pueden hacer directamente aquí en ProCórdoba o en AERCA de Villa María. Vale la pena destacar entonces y recordar la fecha. Hasta la próxima semana tienen las empresas tiempo para poder inscribirse, 26 y 27, este importante evento allí en la ciudad de Villa María. Nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de las consecuencias que ha dejado los incendios forestales en diversos puntos de la provincia de Córdoba y lo que ha ocurrido precisamente en el norte de la provincia. La pausa y ya seguimos.